Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a este programa PCA Today, un programa de Politics Center Academy avalado por la Florida Global University, y es un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma Edu Digital Media desde Miami, Florida, Estados Unidos. Bueno, ya saben ustedes que nuestras redes sociales son arroba Politics Center, arroba Edu Digital Media y arroba FGU-online. Bueno, y ahora vamos a conversar entonces con Carlos Sánchez Berzaín, quien además es catedrático de política internacional y además fue varias veces ministro en el periodo democrático boliviano. Bienvenido, Carlos Sánchez. Encantado, Alexis. Muchas gracias. Bueno, hermano, te llamamos porque sabemos que eres una persona sumamente competente para explicarle a la gente de Hispanoamérica en qué consiste, cuál es la importancia, la trascendencia de la Carta Democrática Interamericana. Bueno, primero digamos que la Carta Democrática Interamericana se firmó en Lima, Perú, el 11 de septiembre del año 2001, hace 20 años. ¿Qué es una carta? Es un tratado, es un acuerdo entre estados, pero se llama carta a la forma más importante de tratado. Un tratado es un convenio que suscriben los estados para crear, modificar o establecer derechos y obligaciones. Los tratados pueden ser bilaterales cuando son dos estados o pueden ser multilaterales cuando son más de dos. Y esos tratados tienen una serie de denominaciones, siendo la denominación más importante la de carta, que está otorgada a los tratados de naturaleza constitutiva, o sea, que crean algo. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos se creó con la Carta de Bogotá. Para la creación de la Organización de Naciones Unidas, primero se aprobó la Carta del Atlántico y después la Carta de las Naciones Unidas. O sea, cuando hablas de carta en el derecho internacional, estás hablando de un tratado que constituye. ¿Y qué es lo que constituye la Carta Democrática Interamericana? Constituye la democracia en las Américas. Porque la Carta Democrática Interamericana empieza estableciendo, en su artículo primero, que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y cuando hablamos de una carta que dice esto, estamos hablando no de buenos deseos, no solamente de principios y valores o de declaraciones, estamos hablando de normas con valor de ley, porque un tratado internacional son vinculantes, es obligatorio para los estados, pero además es obligatorio en el caso de las cartas y de los tratados para los ciudadanos de los países donde eso se ha firmado, para los gobiernos y los ciudadanos. O sea, estamos hablando de una ley internacional de la más alta importancia, que dice de nuevo en su artículo primero, la democracia es el derecho de los pueblos. Los países que han suscrito la carta la convierten en ley de cada país. Son leyes, ya son leyes. Claro. Es una ley de cada país y es una ley de aplicación preferente. Entonces, en ese sentido, el primer concepto que establece la Carta Democrática Interamericana es que la democracia es un derecho, muy importante, un derecho de los ciudadanos y una obligación de los gobiernos el promoverla y defenderla. Pero la Carta hace en su parte normativa, que es la que mejor tiene y la más importante, hace una cosa también que es excepcional. En vez de definir la democracia, porque para definir la democracia han habido tratadistas, autores, historiadores y todo el mundo, la democracia ha sido definida como la voluntad del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Sí, la definición de Lincoln. La democracia ha sido definida no como el mandato de las mayorías, sino como la garantía para las minorías. Bueno, hay cantidad de definiciones de democracia, es todo interesante. Pero la Carta Democrática Interamericana, en vez de definir la democracia, establece sus elementos esenciales. La describe más que definirla. No, es que al describirla, al proclamar sus elementos esenciales, está diciendo lo que es la democracia. Claro. Pero está diciendo además lo que no es la democracia, que es muy importante. El artículo tercero de la Carta Democrática Interamericana dice, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, y enumera cinco. Primero, el respeto a los derechos humanos y a la libertad individual, a la libertad. Segundo, el acceso al poder y el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, que no es otra cosa que el cumplimiento de la ley. Tercero, el imperio de la ley. El imperio de la ley. Tercero,
la celebración de elecciones periódicas y libres fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Cuarto, la libre organización política. Y quinto, la separación e independencia de los órganos del poder público. Entonces, cuando hablamos de elemento esencial, ahora vamos a ir a la semántica. Esencial es aquello que si tú le quitas del objeto, del sujeto, de la cuestión que estás describiendo, eso simplemente ha desaparecido. Claro. Esencial quiere decir vital, sin eso no hay democracia. O sea, si uno de los cinco elementos... En la esencia de la democracia. Claro, si no, uno de los cinco elementos esenciales de la democracia no existe, ya no hay democracia. Por eso, la Carta Democrática Interamericana, al establecer mandatoriamente los elementos esenciales de la democracia, no solo que dice lo que es la democracia, sino que dice lo que no es la democracia. Un país donde se violan los derechos humanos no es democracia. Un país donde no se respeta la libertad no es democracia. Un país donde no está vigente el Estado de Derecho no es democracia. Además, un país donde se concentran el poder en el poder ejecutivo y se apropian del parlamento y se manipula el poder judicial y no hay separación e independencia de los órganos del poder público, no es democracia. Además, hay una cuestión ahí interesante, ¿no? Y es que no es que unas cosas se pueden cumplir y otras no. Hay que cumplir el conjunto de las reglas que definen la democracia. Y de ahí viene la esencia a donde quería llegar del tema electoral. Para que hayan elecciones, estas tienen que ser libres y limpias. Tienen que estar basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, pero además tienen que concurrir los otros cuatro elementos. Claro. No puede haber una elección libre sin respeto a los derechos humanos o violentando la libertad. O sea, no hay elecciones con presos políticos. Eso no es democracia. Ahí está la ley. No puede haber elecciones libres y limpias con un poder judicial manipulado. No puede haber elecciones libres y limpias sin libre organización política, con exiliados. ¿De qué elecciones pueden hablar en Venezuela, en Bolivia, en Cuba o en Nicaragua, donde los dirigentes políticos que no están presos están exiliados? O sea, ¿qué capacidad tiene el pueblo de elegir cuando tiene que ir a elegir solamente entre los que el régimen quiere que elija? Porque hay 1.700 exiliados en Bolivia, 6 millones en Venezuela, varios millones en Cuba y más de 150.000 en Nicaragua. Además, no puede haber elecciones confiables con un poder electoral controlado por el poder ejecutivo. Bueno, entonces esa es la división independencia y poderes. Entonces miren lo importante que es la Carta Democrática Interamericana como ley. Estamos hablando de la norma. Nos está diciendo que la democracia es el derecho de los pueblos y la obligación de los gobiernos, y nos está dando los elementos esenciales. Después de eso, en la parte normativa de la Carta, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, en base a la democracia. La democracia es el mejor sistema para el desarrollo y para luchar contra la pobreza. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con lo que son el sostenimiento de los principios y valores de la democracia. Sí, porque pero además la democracia es no solo una democracia política y jurídica, es también una democracia económica. Así que la gente tenga la capacidad de ser propietario y de invertir y trabajar libremente. Bueno, cuando están diciendo que respeten tu libertad y tus derechos humanos, quiero recordar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además del derecho a la vida, del derecho al trabajo, el derecho a la salud, del derecho a la justicia independiente, del derecho de presunción de inocencia y de todo eso, está el derecho de propiedad. Claro. La propiedad es un derecho humano. O sea, proclamado por la sociedad. Y los grandes tratadistas han dicho que sin propiedad privada no se puede garantizar la libertad. La propiedad es la esencia de la libertad. Bueno, entonces, la Carta Democrática Interamericana tiene dos partes. Tiene una parte normativa, que es esta que estoy describiendo, claro, donde se establecen las normas, donde se establecen los derechos y las obligaciones. Y tiene una parte procesal, o una parte sustantiva en la que se establece qué se hace en caso de que se viole la Carta Democrática Interamericana. Y aquí hay que decir una cosa, hay que decir que la parte normativa es espectacular, pero que la parte de la aplicación de sanciones y mecanismos es insuficiente. ¿Por qué? Porque la Carta Democrática Interamericana dice que si alguno de los estados violara las normas de la democracia, cualquier otro Estado
puede plantear una queja, o el secretario general de la Organización de Estados Americanos, para que se reúna con carácter de urgencia el Consejo Permanente. ¿Qué es el Consejo Permanente? Es la reunión de todos los embajadores de los Estados miembros que están en la sede de la OEA en Washington, D.C., y por lo tanto es un órgano político. Y ese órgano político se unió de emergencia porque, digamos, se violan los derechos humanos o se ha desaparecido la separación e independencia de los poderes públicos en algún país de la región, cosas que han sucedido. Tienen que, por decisión política de la mayoría, establecer un mecanismo de advertencia. Después del mecanismo de advertencia, algún tipo de informe, y pueden utilizar los buenos oficios e inclusive la mediación para tratar de decirle al gobierno infractor que vaya a los carriles de la democracia. Débil, débil, muy débil. Cuando eso no ha sucedido, y ya toma meses o toma años mientras se siguen violando los derechos humanos, mientras ya la democracia prácticamente ha podido desaparecer, entonces, por decisión del Consejo Permanente, se puede convocar a una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, y en esa asamblea extraordinaria, por 2/3 de votos, se puede imponer la sanción más drástica, que es la separación del gobierno que corresponde al Estado infractor de la OEA. Sí, ahora, esto es de una tristeza extraordinaria, porque primero, tarda mucho el procedimiento. Segundo, está librado al poder político de los gobiernos, están haciendo arreglos entre ellos. O sea, los gobiernos son los que, a través de la diplomacia, demoran esto, no lo hacen, y lo hemos visto en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Bolivia. En el caso de Venezuela fue un poco más rápido, hasta llegar al punto en el que se estableció que Venezuela es una dictadura por los informes del secretario Almagro. Pero durante los 10 años del secretario Insulza nunca pasó nada, cuando las dictaduras se estaban instalando, y de una dictadura a la de Cuba se volvió dictadura a la de Venezuela, a la de Bolivia, a la del Ecuador y la de Nicaragua. Y la cito en ese orden porque en ese orden cronológico sucedió. Entonces la parte de procesal y de sanciones no es adecuada. Y no es adecuada porque no sirve, con una normativa tan importante, con unas leyes tan claras como... ¿Y cuáles serían tus recomendaciones, Carlos? Ahí hay dos cosas que hacer. Con un solo artículo... no, pero además déjame terminar de explicar esto. La sanción es separar al país infractor. A Cuba ya se la separó. A Cuba se la expulsó de la OEA en castigo porque estaba convirtiéndose en una dictadura y porque era comunista, la decisión de Montevideo del año 1962. ¿Y qué ha pasado? Nada. Cuba ya ha vuelto a la OEA, pero no quiere estar. O sea, ya le han quitado la sanción y técnicamente Cuba es parte de la Organización de Estados Americanos, pero no va, porque le conviene más conspirar desde afuera y tratar de destrozar el sistema democrático interamericano. Entonces, dicho eso, hay que, en el cumplimiento de los 20 años de la Carta Democrática Interamericana, hay que hacer que la Carta se cumpla. Con una advertencia: el hecho de que una ley no se cumpla no quiere decir que la ley sea mala o haya dejado de existir. Mucha gente en las redes y en las conferencias que yo doy, en las clases que dicto, me dicen: la Carta Democrática Interamericana no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Claro que sirve. La parte normativa sirve primero para señalar a las dictaduras. Imagínense ustedes, sin Carta Democrática Interamericana, ¿qué estaríamos haciendo con Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua? ¿Con qué les diríamos? La violación de los derechos humanos es señal de dictadura. El hecho de que no haya separación e independencia de poderes es dictadura. Y ustedes han inventado como dictaduras lo que llamamos la dictadura electoralista, donde se vota pero no se elige. Es la ley contenida en la Carta Democrática Interamericana la que permite que, sin lugar a dudas, las dictaduras del castrochavismo estén en el grupo de delincuencia organizada y no de la política. Sin esa ley estaríamos discutiendo la índole de la democracia. Y pese a eso, estas dictaduras hacen un esfuerzo. Habrán escuchado ustedes al usurpador Maduro en la reunión de la CELAC en México, diciendo que estaba listo para discutir de democracia, porque es una democracia revolucionaria. O sea, ¿no? Hay que mandarlo a leer la Carta Democrática y punto. Pero, y Cuba, que es una democracia de partido único, o sea, no hay democracia con apellido. La democracia es, y para eso sirve la Carta Democrática Interamericana. Primer gran valor,
así como identifica a la democracia, identifica con claridad a los violadores de la democracia y los pone en el ámbito de la aplicación de otras sanciones, como por ejemplo la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, como por ejemplo la aplicación de los principios y las sanciones de la Corte Penal Internacional, como por ejemplo la posibilidad de perseguir penalmente a estos criminales que han salido de la política y detentan el poder indebidamente como grupos de delincuencia organizada. Entonces, dicho eso, tu pregunta, ¿qué hay que hacer para mejorar la Carta? Hay que mejorar la parte, no la parte normativa, que es extraordinaria, sino la parte procesal. Y para eso yo he venido haciendo en el último tiempo y ahora en las conferencias y en los foros que tenemos con propósito de los 20 años de la Carta Democrática Interamericana, tengo tres sugerencias. La primera es darle capacidad procesal a, no solamente a los gobiernos, porque en el derecho internacional, los sujetos del derecho internacional, los sujetos principales son los gobiernos, son los estados, representados por los gobiernos. La segunda categoría de sujetos del derecho internacional público son los organismos internacionales, y los individuos, nosotros, somos reconocidos como sujetos del derecho internacional, pero con capacidad procesal limitada porque estamos representados por nuestro Estado a través de nuestro gobierno. Entonces imagínate tú, venezolano, estás representado por el gobierno de Guaidó, por el gobierno de la usurpación de Maduro. Venga el diablo y escoja, porque tú no puedes tener una representación efectiva. Claro. Primero, ¿cómo llegas tú a esa gente tan distante, tan importante? Es difícil, ¿no? Entonces, Hay que establecer en la Carta un mecanismo de que organizaciones de la sociedad civil, como partidos políticos, como la oposición política, los que sean afectados, como determinados mecanismos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, tengan la capacidad de denunciar la violación de la democracia ante la Organización de Estados Americanos. Entonces la cosa cambia, ¿no? Tú puedes agarrar y la sociedad civil se puede expresar a través de un partido político, de una asociación regional, de una organización, de un comité cívico, y decir, señores, aquí no, se están violando los derechos humanos, no hay división, independencia de poderes, y quiebras ese dame que yo te doy, esa negociación permanente del ámbito político internacional de encubrimientos recíprocos que se producen entre los gobiernos. Primero, capacidad procesal de denuncia. Lo segundo que hay que hacer es establecer un mecanismo mucho más ágil. La Organización de Estados Americanos tiene una oficina de fomento a la democracia y tiene una dirección ejecutiva de un observatorio de la democracia. Hay que hacer funcionar el observatorio de la democracia, que está establecido en la propia Carta, para que ese sea el mecanismo administrativo de trámite de las denuncias, porque las denuncias si una denuncia se tramita, reunieron 34 embajadores y pidiendo que de los 34 hayan dos tercios para una decisión, eso no va a pasar nunca. Prueba de eso es que hasta hoy día Nicaragua, dictadura electoralista, con todos los candidatos de oposición presos, no tiene una resolución clara que diga eso es una dictadura. Tiene varias advertencias del secretario general, pero para que eso avance necesitas dos tercios en el Consejo Permanente, y dos tercios son 24 votos que no hay. ¿Ya? Y la tercera sugerencia es que hay que afinar las sanciones. Esta sanción de decir, si te portas mal, te voto. O sea, es como decir, ¿sabes qué? Si robas, te libero, anda a disfrutar lo que has robado. No tiene ningún efecto. Hay que establecer sanciones de carácter económico. Los regímenes que quiebran la democracia deberían ser inelegibles para créditos en el sistema económico internacional. Nadie, ni el Banco Mundial, ni el BID, ni el Fondo Monetario debería darles un peso. Entonces entenderán que hay que volver a la democracia rápidamente por el lugar por donde más duele, que es el bolsillo. Porque además esos organismos internacionales económicos son el resultado del acuerdo de Bretton Woods. Y el acuerdo de Bretton Woods no es otra cosa que el acuerdo económico para crear el nuevo orden económico mundial después de la Segunda Guerra Mundial, en la que la democracia derrota al fascismo. O sea, este es un sistema económico de la democracia. Y el dinero de la democracia no puede estar sosteniendo las dictaduras como sucede hoy día. El BID le está prestando plata a Nicaragua, a Bolivia, le está dando asistencia a Venezuela.
y eso es darle dinero a los verdugos, a los dictadores, para que sigan oprimiendo a los pueblos. Claro. ¿Eh? Ahora, en tu disertación muy interesante, que la estuve escuchando con mucha atención porque me pareció sumamente interesante y esclarecedora, hablas de que las leyes aprobadas por el sistema interamericano se convierten en leyes de cada república y que son leyes preferentes. ¿Podemos explicarle eso a la gente? Los tratados, quise decir. Se firma una carta, que es un tratado constitutivo, y el contenido de esa carta, por decir algo, la Carta de Bogotá, que crea la Organización de Estados Americanos, o la Carta de San José de Costa Rica, sí, que es la carta que establece los derechos humanos en las Américas. Nosotros tenemos una carta firmada en San José de Costa Rica, que es un tratado que declara los derechos humanos, o esta Carta Democrática Interamericana. Y que, por cierto, esa Carta de San José, uh-huh, es bastante menos conocida que el Pacto de San José, el Pacto Petrolero de San José, bastante menos conocido. Es otra cosa, pero esta carta se llama también pacto. Tiene varios nombres, pero es en verdad el Tratado Interamericano de Derechos Humanos. Un tratado totalmente vinculante, totalmente obligatorio. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se firma un tratado internacional de esta característica, el Estado que ratifica el tratado automáticamente ha convertido el contenido de esa carta, de ese pacto, de ese tratado, en ley nacional. No necesita ni promulgarla. Por el solo hecho de la ratificación. Y hay estados que son muy cuidadosos, yo creo que la mayoría, que agarran ese tratado y lo publican en la publicación mensual o semanal de las leyes del país. En Bolivia, en Venezuela, en Argentina, hay una gaceta oficial donde la ley que está aprobada sale. Si se ha firmado o ratificado un tratado, eso también se publica. Y esa es ley. Tú puedes ir a un tribunal con esa ley y hacerla valer con carácter preferente a las leyes nacionales. ¿Por qué? Porque el contenido de un tratado, de una carta o de un pacto, tiene aplicación preferente. Porque es una normativa internacional a la que el país se ha sometido, cediendo su soberanía y estableciendo un principio vinculante. Entonces, por ejemplo, tú puedes demandar en Venezuela el cumplimiento de los derechos humanos en base a lo establecido en el Pacto de Derechos Humanos o en el Tratado Interamericano de San José de Costa Rica. Tú puedes demandar las elecciones libres y limpias en Bolivia en base a la Carta Democrática Interamericana. Y el funcionario judicial o administrativo que desoiga aquello está cometiendo delito. Por esa razón, por ejemplo, es que en determinado momento, cuando se producen los fraudes electorales en Bolivia y las autoridades apañan ese fraude, hay una gestión muy importante internacional que hace el gobierno de Colombia, diciéndole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte, pidiéndole una opinión sobre si, como lo había declarado el Tribunal Constitucional Plurinacional de Evo Morales, la reelección indefinida era un derecho humano. Y aunque eso tarda varios años en resolverse, se ha resuelto este año diciendo no es un derecho humano. El derecho es la democracia, no la reelección indefinida. Entonces, pero sirve, ¿no? Es el derecho a ser elegido, pero claro, no indefinidamente. Claro. O sea, no. Y además hubo una intervención de la OEA para aterrizar un poco en Bolivia, que nos interesa mucho este tema, aprovechando tu presencia aquí y aprovechando estos minutos que nos quedan. En Bolivia hubo un fraude escandaloso, tan escandaloso que los observadores de la OEA declararon que ese era un fraude. Sin embargo, el gobierno dictatorial alegó que eso era un golpe de Estado. La movilización popular que lo sacó del poder entonces terminó siendo un golpe de Estado. Vinieron estas elecciones, ellos fueron reelectos y siguen insistiendo en que hubo un golpe de Estado, e incluso tienen a líderes democráticos bolivianos presos, entre otros la presidenta interina, la señora Áñez, con la alegación de que hubo un golpe de Estado. Bueno, nada nuevo, ¿no? Esa es la narrativa para falsificar la historia que producen los gobiernos castrochavistas. O sea, es una narrativa en la que ha caído en su momento y está Venezuela, cuando se produce la elección entre Capriles y Maduro, y obviamente la gana Capriles, y sale Leopoldo López a defender esa votación,
el gobierno mata gente y le echa los muertos a López y lo mete a la cárcel por 13 años con sentencia ejecutoriada, con la narrativa de que este era un bandido que estaba matando gente para no cumplir la democracia que había elegido a Maduro, y Maduro sigue en el poder. Narrativa castrochavista pura y dura, implementada con el abuso y uso de todos los medios de comunicación posibles, grandes campañas internacionales y la manipulación de los sistemas de justicia y de todo el poder concentrado que tienen en ese país. Entonces, ¿qué pasa en Bolivia? Se repite esto. Lo que pasa con Evo Morales es que el año 2019 produce un mega fraude electoral que ya estaba además fundado en el hecho este de haber hecho prevaricar a su tribunal constitucional, al que le hizo decir primero que la primera reelección de él no había sido primera reelección, porque Evo Morales llega al poder, elegido el 2005 y toma el poder en enero del 2006 con un mandato de 5 años no renovable y que no era susceptible de ser reelegido sucesivamente. Entonces, ¿qué hace la de Chávez? Se inventa una asamblea constituyente, para eso falsifica una reforma constitucional, falsifica unas normas, pero falsificar de falsificar. La constitución de la República de Bolivia es una constitución rígida y dice no hay reforma total de la constitución. Solo se acepta la reforma parcial y eso procede con un procedimiento que dice se necesita una ley de necesidad de la reforma. Esa ley de necesidad de la reforma tiene que decir lo que vas a reformar. Y después de un periodo legislativo, después de 5 años, el nuevo legislativo aprueba o niega esa reforma y entra en vigencia. Salvo que sea referida al periodo presidencial, en cuyo caso entra en vigencia en el subsiguiente periodo. Esa es la constitución. ¿Qué hace este bandido? Incluye una cláusula en una reforma falsificada junto con Carlos Mesa, diciendo que se establece la asamblea constituyente y convoca a la constituyente, que está expresamente prohibida por la constitución de la república. Esa constituyente tiene problemas, le dan 1 año, no produce nada, después de eso la tienen que llevar a un cuartel en Oruro, y manda un proyecto de constitución que no le gusta a Evo Morales. Entonces se asocia con la gente que estaba en el Congreso, donde la oposición tenía el control del Senado, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz, Samuel Doria Medina, y hacen una ley diciendo que el Congreso Ordinario podía modificar el texto que había mandado la constituyente. Y termina redactando una constitución en una comisión del Congreso, que después se le entrega a Evo Morales, con reelección continua incluida, para que le haga un referéndum. Y mientras tanto, mientras se producen todas esas falsificaciones con la participación de esa oposición funcional, porque sin eso no hubiera sido posible, se producen 6 masacres. La masacre en Sucre, la masacre en Santa Cruz, se produce el caso del Hotel Las Américas, 6 de los 9 gobernadores son perseguidos, muchos de ellos encarcelados, y con todos esos antecedentes Evo Morales se reelige 3 veces. Y llegamos a la elección del 2019, donde en vivo y en directo le hace un fraude electoral colosal. El pueblo se levanta, hay resistencia civil. Él ordena a la policía que reprima al pueblo, la policía dice que no. Ordena al ejército que reprima a la policía, el ejército dice que no, y renuncia y se va. Entonces viene un gobierno transitorio que lo ha hecho bastante mal, podemos hablar de eso en otro momento, y que permite que Evo Morales y su gente recupere después de 1 año el poder. El mensaje en Bolivia es que del 2019 al 2020 sale el dictador, pero no la dictadura. Se cometen los mismos errores que hoy día se están cometiendo en Venezuela y ellos retoman el poder. Y cuando retoman el poder dicen, ¿saben qué? Eso no fue renuncia, eso fue golpe de Estado. Sí, sí. Y empieza la narrativa y ahí podemos volver a la historia que se vende en Venezuela, en Nicaragua o en cualquiera de estos países dictatoriales, porque esos son guiones escritos por el castrochavismo. Bueno, mi querido Carlos Sánchez Berzaín, nos atropelló el tiempo. Muy bien. Si la gente quiere comunicarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué debe hacer? Bueno, yo estoy en Twitter, @csánchezberzaín. Estoy en YouTube, en Facebook, en todo lado, y en el Interamerican Institute for Democracy, del que soy su director ejecutivo, que está en todas las redes sociales, y nuestra página web es www.indemocratic.org, y yo también tengo una página web que es www.carlossanchezberzain.com. O sea, sí, que señor. No hay nada más fácil que eso. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Sánchez Berzaín y muchísimas gracias a ustedes en nombre de PSA Today. Y ustedes saben que nosotros también estamos en las redes sociales, @politiccenter, @edudigitalmedia, @FGU
www.pcatoday.com/online. Y a ustedes, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.